Se llama Del Campo a su Mesa, pero sí está tomado la idea y la iniciativa que tomó el Gobierno Nacional de Carne para Todos, donde se puede vender carne de vaca y de cerdo a bajos precios. Así que sí, tomamos la iniciativa junto con la Sociedad Rural y con la Asociación de Productores Porcinos de Río Negro para que los mismos productores puedan vender y lleven directamente al consumidor carne a bajos precios. Y de buena calidad como la que tenemos acá en Río Negro, así que creo que se está avanzando bastante bien. ¿Cuál sería quizás la cantidad de kilos que se pueda llegar a vender en un principio? Sí, al principio tenemos estipulado alrededor de 1000 kilos, entre 1000 y 1100 kilos, creo que va a ser un 80% de vacunos y un 20% de cerdos. Los cortes van a ser los cortes tradicionales que nos encuentra cada uno en la carnicería, pero bueno, distribuido lo más homogéneo posible para que todos puedan ser, que todos los que se lleven en los diferentes combos, que van a ser en bolsones, se lleven una variedad importante de carne. Todavía los costos no los tenemos de lo que va, los precios no los tenemos todavía, pero sí sabemos que va a ser alrededor de un 40% menos de lo que se encuentra en un supermercado. El camión también lo tenemos porque va a ser de un productor y que lo va a poner. El camión para ir a buscar el ganado también lo tenemos, que también lo va a poner otro productor. Entonces hay todo una cuestión que se ha armado y que también desde la solidaridad para que esto crezca.